Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies a tothom per estar connectats. La veritat és que havien preparat aquest acte amb molta il·lusió. Es feia molta il·lusió retrobar-nos tots plegats després d'algun temps en què ens la veien els últims mesos, però de temporades molt llargues de reunions amb mascaretes o a la distància. I per tant, havien preparat aquest acte amb molta il·lusió. Però hem pensat que la prudència s'imposava i que valia més la pena cuidar-nos i prendre per precaució totes aquestes mesures de seguretat que ens han d'ajudar a la fi i a la postre a mantenir-nos en salut per les nostres famílies, per nosaltres mateixos i també per garantir la prestació d'un servei de la màxima qualitat de transport públic, que és una mica la nostra obligació professional. Hi havia més raons per retrobar-nos, presentar-vos per primera vegada el Pla Estratègic TMB 2025 que recentment van aprovar els consells d'administració de les nostres companyies. I també hi havia una raó molt de pes. Aquesta raó molt de pes era poder saludar presencialment a la nostra nova presidenta, la Laia Bonet, que ella també em consta que tenia moltes ganes de poder estar amb tots vosaltres, les persones que al final teniu la màxima responsabilitat de les empreses de TMB. Com dient, no ha estat possible, hem cregut que era més convenient per motius de prudència fer-lo d'aquesta manera virtual, però de totes maneres pensàvem que era interessant mantenir l'acte perquè ens interessa moltíssim que aquest pla estratègic que conforma la ruta, el full de ruta que marcarà els propers anys el devenir de TMB, compartir-lo amb tots vosaltres i que vosaltres sigueu també els transmissors d'aquests objectius estratègics de la nostra companyia. Com que un dels motius importants era poder parlar amb la nostra presidenta, encara que sigui d'una forma més virtual, la tenim aquí i em consta que ella també té moltes ganes d'adreçar-se a tots nosaltres. Laia, molt bon dia. Endavant. Bon dia. Molt bon dia, Santi. Molt bon dia a tothom. Com deia el Santi, m'hagués agradat moltíssim que aquest primer acte amb vosaltres l'haguéssim pogut celebrar de forma presencial. Ho teníem previst així, però el cert és que en aquest moment creiem que hem de ser prudents per la salut de tothom i també perquè hem de fer funcionar el transport públic cada dia. S'ha demostrat que és un servei essencial en aquest temps que ens ha tocat viure i l'hem de protegir més que cap altra cosa. Per tant, moltes gràcies per connectar-vos a aquest acte de presentació del Pla Estratègic de TMB. Deixeu-me abans que res, que és d'obligat, a mi a més fa molta il·lusió, compliment, us vull felicitar. Us vull felicitar i traslladar a totes les persones, a tots els professionals de TMB, tot el meu reconeixement per la feina que cada dia porteu a terme per garantir la mobilitat de Barcelona, pel que dèiem. En aquest sentit, el recent lliurament de la Medalla d'Honor de Barcelona a les treballadores i els treballadors de TMB crec que és una de les distincions més merescudes que ens podíem imaginar. És pel vostre compromís, dels vostres companys, les vostres companyes, per la vostra aportació, que TMB ha aconseguit ser actualment una empresa de referència internacional pel que fa al transport públic, una companyia responsable, una companyia sostenible, moderna, orientada al servei a la ciutadania. I aquesta vocació de servei ha permès que TMB estigués sempre al màxim nivell de competència en tots els desafiaments que Barcelona ha hagut d'afrontar. És el que ens permet dir, sense cap mena de dubte, que avui estem fent bé els deures i que la Barcelona del metro i la Barcelona dels autobusos urbans funciona i que el transport públic de l'àmbit de la nostra ciutat respon amb eficàcia a les necessitats de mobilitat ciutadana que tenim avui. Les necessitats que tenim, com deia, i les que tindrem en el futur pel que fa a la mobilitat i també les de la ciutat en general demanen un bon transport públic capaç de fer front als nous reptes i a les competències que es plantegen. I el Pla Estratègic de TMB que ara en aquesta sessió volem presentar vol donar justament resposta a aquests requeriments que ja tenim avui sobre la taula. Són demandes que requereixen d'una resposta eficient, d'una resposta sostenible, que faci realitat l'accessibilitat universal, quelcom pel que també hem estat distingits darrerament, una mobilitat i una que sigui segura per a totes les persones, que preservi ambientalment el nostre entorn. Totes elles són demandes que en el pla estratègic hem volgut recollir i on s'han fixat uns objectius per assolir les fites imprescindibles que ens consolidin com l'empresa de mobilitat referent a Catalunya, a Espanya, però també arreu del món.
des de TMB ja hem posat fil a l'agulla en aquest sentit. Jo crec que ho estem fent bé, no en tinc cap mena de dubte, però necessitem seguir en el camí d'incrementar freqüències, de prioritzar la mobilitat col·lectiva, de renovar ambientalment i augmentar la flota de trens i d'autobusos, d'innovar, de modernitzar els processos, de posar la tecnologia i la transformació digital com a instruments al servei de les persones en els seus desplaçaments. En aquesta visió que té el pla estratègic fins a l'any 2025, TMB ha de poder ser la principal empresa de serveis de mobilitat sostenible i hem de poder aconseguir que el 65% dels desplaçaments a Barcelona es facin en transport públic. Aquest és l'objectiu que ens marquem en el pla estratègic. Això us explicarà ara en més detall el Gerardo Lertxundi, però per arribar-hi ja us avanço que hem d'incloure i inclou en aquest pla estratègic millores concretes en diversos aspectes, com per exemple posar en marxa nous serveis com les bicicletes i els vehicles compartits amb una clara aposta per la sostenibilitat, que és un dels reptes, com sabem, més importants que tenim com a societat en aquest moment. Pel que fa al metro, algunes de les accions més destacades són la posada en servei del tram central de la línia 9, llargament esperat, i que és imprescindible per donar sentit a les parts que avui ja són operatives d'aquesta línia, la incorporació de 96 nous trens per ampliacions de xarxa o la transformació de les estacions de metro perquè el 100% siguin accessibles l'any 2024, que el tenim aquí a la cantonada ja. Anem amb bon ritme, però ens cal continuar treballant a tota velocitat en aquest sentit. I respecte al bus, el pla preveu la millora de l'eficàcia de la xarxa, assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies. Necessitem fer-lo cada vegada més atractiu com a resposta a la mobilitat, les necessitats de mobilitat de la ciutadania. Necessitem implantar millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies. Aquestes són eines, peces d'un trencaclosques en termes de visió estratègica del pla de TMB que ens cal seguir treballant. En definitiva, fer una TMB capdavantera en la mobilitat sostenible que encara amb més determinació i eficiència, si és que això és possible, tots els nous reptes i els que aniran sortint en els propers temps. Un camí també n'estic segura en el que haurem de comptar amb la implicació de les administracions pel que fa al finançament i a la inversió de les infraestructures necessàries, algunes de les quals ja acumulen massa retards. Estic, en tot cas, segura que amb la predisposició, la implicació professional de tots vosaltres, el compromís que sempre heu mostrat, això està més a prop que mai. Per tant, deixeu-me agrair de nou la vostra tasca diària, la vostra implicació diària i, sobretot, que aquesta jornada també sigui un èxit. Gràcies. Pues moltes gràcies a tu, Laia, i estem segurs que ben aviat trobarem el moment oportú per trobar-nos tots plegats, poder compartir un moment amb més tranquil·litat i saludar-nos personalment. Totalment. Nosaltres sigui ben aviat. Ben aviat, ben aviat. A veure si passa molt ràpidament aquesta ona i ens podem trobar, perquè motius tindrem per poder explicar-nos coses i projectes importants que TMB té ara mateix en marxa. Continuarem amb el programa que havíem previst de cara a la presentació d'aquest pla estratègic. I com a introducció havíem pensat presentar-vos un petit vídeo que van mostrar al Saló Smart Mobility, en el qual resumien d'una manera molt ràpida, en pocs minuts, els principals objectius i activitats que es recullin en aquest pla estratègic TMB 2025. Així que el donem pas i a continuació ja Gerardo ens explicarà una miqueta el pla estratègic. TMB 2025. Objectius i actuacions destacades TMB 2025. Assolir un 65% de desplaçaments en transport públic enfront al vehicle motoritzat. Arribar a 2,3 milions de viatgers diaris a les xarxes de metro i bus. Aconseguir una reducció anual de 17.000 tones de CO2. Assolir una reducció del 6% de consum energètic al metro. Recuperar l'energia generada pels trens per estalviar costos.
usar l'energia elèctrica de la xarxa de metro per alimentar la càrrega dels autobusos. TMB 2025. Millores del servei de metro de 2021 a 2030. Incorporar 96 nous trens per l'ampliació de la xarxa. Aconseguir millores de freqüències de pas. Desenvolupar innovacions tecnològiques per millorar la informació a l'usuari. Ampliar la xarxa. Posada en servei del tram central de les línies 9 i 10. Ampliació de la línia 1 a Badalona. Dues noves estacions. Ampliació de la línia 3 a Esplugues. Dues noves estacions. Ampliació de la línia 4 a Barcelona. Tres noves estacions. Aconseguir el 100% d'estacions i intercanviadors accessibles. TMB 2025. Millores del servei de bus de 2021 a 2025. Incorporar 508 nous vehicles propulsats per energies netes. Extendre el bus a demanda. Arribar a 20 noves línies de proximitat. Aconseguir una millora en l'eficàcia de la xarxa. Assolir un augment d'un 10% en la velocitat comercial. Promoure la creació de més carrils bus. Establir la prioritat semafòrica. Fer una nova cotxera verda, apostar per l'hidrogen verd i fer una prova pilot de bus autònom d'última milla. TMB 2025. Digitalització de les xarxes de metro i bus. Codis DDTAC. TMB App. Sistemes d'informació digital. Contribuir al desenvolupament de la T-mobilitat. Millorar el pagament amb els sistemes més actuals. Fer el manteniment digital. TMB 2025. Nous serveis de mobilitat a l'àrea metropolitana. Solucions de mobilitat. Bicicletes i altres modes de transport. TMB 2025. Liderar la mobilitat. Posar a Barcelona com a referent de la mobilitat mundial. Organitzar el Congrés Mundial de la Unió Internacional de Transport Públic l'any 2023. Contribuir a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Celebrar els centenaris de bus l'any 2022 i metro l'any 2024. TMB 2025. Anem, doncs, a presentar ja el pla estratègic, un pla estratègic que es va aprovar en els consells d'administració de les nostres companyies el passat dia 2 de desembre, amb una àmplia unanimitat
i que ara tindrem l'oportunitat de conèixer amb un cert nivell de detall. I un pla estratègic que es va realitzar amb un llarg procés de participació en el qual vosaltres, els que estiguin a la reunió, els responsables tècnics de TMB, vau tenir un paper protagonista, vau participar en moltes sessions de treball per alumbrar d'alguna manera el que seria el cos inicial d'aquesta proposta de pla estratègic. Al llarg de la presentació de Gerardo, potser us van sorgint algunes preguntes. Disposeu en l'aplicació de Zoom, en la part inferior dreta, d'una pastilla per poder fer preguntes que després anirem desenvolupant al finalitzar l'exposició de Gerardo. Si algunes de les preguntes no ens dona temps a contestar-les, doncs, com hem fet altres vegades, mirarem de fer un resum i publicar-lo durant els propers dies a la intranet. Així que jo dono ja la paraula a Gerardo Lerchundi, el nostre conseller delegat, perquè ell ens presenti el document de pla estratègic. Endavant, Gerardo. Muy bien, muchísimas gracias, Santi, por la introducción y sobre todo muchísimas gracias a la presidenta por sus palabras, que vamos, que seguro que han sido acogidas extraordinariamente por todo el equipo que formamos TMB. También quiero agradecer a la presidenta especialmente su apoyo en este plan estratégico, en la aprobación de este plan estratégico. Desde el mismo momento en que ella se ha incorporado, ha manifestado su implicación, su apoyo y su entusiasmo con el proyecto de futuro de TMB, y muchísimas gracias. Y no solamente a la presidenta, sino también a todo el Consejo de Administración y también a Rosa Alarcón, que en su mandato como presidenta pues también impulsó y apoyó con mucho entusiasmo también este proyecto. Bueno, voy a compartir la presentación, pero realmente también quería decir, al igual que ha dicho Santi, que el plan estratégico es fruto de un trabajo de todo el equipo de personas de TMB que se ha volcado en este proyecto y que yo simplemente hago de presentador del trabajo realizado por todos. Y de ahí me gustaría destacar aquí también el trabajo de Pau Riu y su equipo, que son los que realmente han coordinado, han desarrollado el proyecto, han impulsado este proyecto con todos vosotros, y del que, insisto, yo soy meramente un transmisor y un resumidor, por decirlo de alguna manera, del propio proyecto. Voy a compartir la presentación. Perfecto. El proyecto del plan estratégico yo lo definiría de entrada como un proyecto ambicioso. Es decir, TMB manifestamos nuestra ambición en lo que queremos hacer en estos próximos años. Y nos hemos fijado como horizonte 2025 para trasladar lo que queremos hacer estos próximos 4 años, pero no estamos pensando solamente en el 2025, estamos pensando mucho más allá. De hecho, en Metro, como ya se ha visto en el vídeo, hay proyectos que amplían este plazo hasta el 2030, porque es imposible hacer proyectos sin una visión más amplia en el tiempo. Y por eso nos hemos planteado el reto de hacerlo hasta el 2030. Sin embargo, sí que hemos considerado interesante marcar el límite del 2025 para hacer una reflexión en el año 2025 y evaluar dónde estamos, dónde estaremos, qué cambios puede haber y hacer una reflexión estratégica en este momento otra vez, sobre todo en un entorno tan volátil, tan cambiante como es la sociedad actual, ¿no? Los objetivos del plan, inicialmente, bueno, yo diría que, como ya decimos, TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, es el principal operador de transporte público de Cataluña y es una referencia y una empresa referente en Europa y en el mundo, ¿no? El otro día estaba haciendo análisis de los viajeros que desde TMB transportamos anualmente. Y puedo decir que somos, además de ser el principal operador de transporte público de Cataluña, estamos entre los dos operadores que más viajeros transportamos en todo el estado en un año, lo cual también es una cifra, también es un valor importante.
Y estamos en un contexto de cambios, como decía antes, de cambios internos y externos. Y por esto hemos querido aprovechar este momento tan crítico de la pandemia, en el que esperamos salir pronto, ya definitivamente, de esta pandemia, para hacer esta reflexión. Nos parecía que era el momento más oportuno para, volviendo de esta grave crisis que estamos teniendo y que está sacudiendo todo, la actividad, la economía, la movilidad, el medio ambiente, la manera de trabajar. Pensábamos que era el momento más oportuno para plantearnos e identificar estos retos de futuro, ¿no? Y estos retos de futuro, pues, es transformar la prestación de los servicios hacia los clientes y las clientas, adaptarnos a las nuevas tendencias, ser capaces de gestionar la situación económica en un contexto, como decía antes, tan complicado, en un contexto de inseguridad sanitaria, y en un contexto en el cual es importante, muy importante, ganar resiliencia en un contexto de cambio, ¿no? Por esto nos parecía muy importante. Y además, teniendo la oportunidad de las ayudas de los fondos europeos que están sufriendo y que están volcando para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? El objetivo, lógicamente, es la redacción del plan estratégico, definir un modelo y un perfil de empresa y elaborar este plan estratégico. Me gustaría resaltar, y esto nos lo han reconocido muy importantemente en Europa, donde hemos presentado este proyecto, este plan estratégico, como un proyecto participativo. Es decir, evidentemente, los que primero habéis participado habéis sido vosotros. Este es un proyecto que nace de dentro, desde los equipos técnicos de TMB. No hemos querido llamar a una consultora para que hiciera nuestro plan. Creemos que en TMB tenemos los profesionales que más saben en las distintas facetas del transporte público, que más saben de medio ambiente, que más saben de sistemas ferroviarios, que más saben de tecnología, que más saben de digitalización. Y nos parecía que el plan estratégico tenía que crearse desde dentro, desde nuestros propios equipos. Por eso habéis participado y esta es una reflexión interna. Una consultora externa nos ha ayudado, evidentemente, pero en la parte metodológica, en la parte que ellos son expertos, no tanto en la parte de movilidad. Hemos hecho un benchmarking que ahora explicaré con otras ciudades. Hemos querido mirar a otras ciudades referentes y similares en tamaño a nosotros o a las que queremos reflejarnos. Nos hemos apoyado fuertemente en el Consejo de Administración. Hemos presentado el plan en sus distintas versiones durante no menos de 4 sesiones en las cuales los miembros del Consejo de Administración han podido participar, conocer desde el primer minuto la evolución y han podido aportar. Hemos querido también hacer partícipes a los comités de empresa, tanto de bus como de metro, a quienes hemos presentado el proyecto en distintos momentos abriéndonos a su participación. Hemos querido colaborar sin ninguna duda con las administraciones y con todas, absolutamente. Hemos presentado este plan estratégico tanto al gobierno, a la Generalitat, en la Generalitat, en el Ayuntamiento de Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, en los distintos ayuntamientos del área metropolitana donde TMB presta servicios. Hemos tenido reuniones con todos los alcaldes y alcaldesas, hemos tenido reuniones con la ATM, hemos tenido reuniones diversas con todas las administraciones, con todos los grupos políticos. Yo creo que es un proyecto realmente que se ha construido desde la apertura, desde la transparencia y, segundo, desde la recepción de aportaciones, ¿no? E incluso lo hemos presentado también al propio Ministerio de Transporte del Gobierno de España, donde también hemos explicado nuestro plan estratégico como empresa referente y líder en todo el Estado, como decía antes, ¿no? E incluso hemos creado un consejo asesor de TMB, que además ha venido para quedarse, no solamente para este proyecto, en el cual 22 personalidades diversas, diferentes, de distintos ámbitos y referentes en distintos mundos, el económico, el laboral, el universitario, el de la movilidad, el de la igualdad, en distintos aspectos, y han participado en varias sesiones y también les hemos hecho partícipes y han aprobado también este consejo asesor, y os puedo compartir que con mucho entusiasmo. Es decir, el plan ha sido acogido extraordinariamente bien, no solamente desde dentro de TMB, sino en el exterior de TMB. Todos estos ámbitos que estaba comentando,
se sienten muy partícipes, muy, muy, muy ilusionados y nos han felicitado expresamente con este plan estratégico. Y, por supuesto, hemos recibido muchísimas aportaciones. El plan estratégico se ha construido en base a las aportaciones de todos estos grupos, de todas las administraciones, de todos estos comités, de los trabajadores, y entre todos hemos construido este plan estratégico. Como decía antes, el primer aspecto que se analizó fue el benchmarking de algunas ciudades referentes. Se seleccionaron 5 ciudades, que fueron Madrid, París, Milán, Londres y Berlín. Cada una de ellas se ha analizado desde distintos aspectos, desde el aspecto de qué medios, de qué sistemas de transporte realizan, de cómo lo gestionan, desde medios públicos, privados, si gestionan metros, bus, tranvías, trenes u otros sistemas como bicicletas o trolebuses, etc. Lo hemos analizado también desde el punto de vista de si dan otros tipos de servicios. Hay empresas de estas pues que explotan la publicidad, bueno, esto lo hacen todas. Hay algunas que incluso dan taxis, gestionan sistemas de retirada de vehículos de vía pública, algunas gestionan aparcamientos, muchas de ellas, la gran mayoría, hacen servicios de consultoría e internacionalización, servicios turísticos. Bueno, pues todo esto lo hemos analizado y de toda esta reflexión de cada uno de ellos hemos recogido el patrón principal que se genera en la mayoría de ellos, ¿no? Y uno de los elementos comunes es que un solo grupo público gestiona los distintos modos de movilidad, y básicamente bus y metro. Es decir, esto que estamos haciendo en Barcelona, en TMB, de unir en un único grupo TMB, tanto el metro como el autobús, como otros sistemas, es algo que se está repitiendo en las grandes ciudades europeas, excepto el caso de Madrid. En Madrid, como sabéis, son 2 empresas distintas, que son Bus y Metro, pero en el resto está unificado. Creemos, la conclusión a la que llegamos es que esto es un gran valor de TMB, un gran valor de Barcelona. Y esto sí que lo estamos poniendo como ejemplo en otras ciudades y en otros entornos. Es decir, esto nos permite optimizar, nos permite gestionar de manera compartida, nos permite optimizar recursos y optimizar el servicio y sobre todo tener un único cliente y con una única visión de transporte público. Otro aspecto que hemos visto es que el mismo grupo puede ofrecer distintos servicios de movilidad, tanto del transporte público colectivo como otros modos, como la bicicleta, patinete, aparcamientos, etcétera, en función de cada configuración. Aquí la variabilidad es muy alta, pero esto pasa a menudo, ¿no? Y aquí hablaba antes de Madrid, pues por ejemplo la MT de Madrid gestiona también la bicicleta pública o también gestiona los aparcamientos públicos, ¿no? Pero son modelos en los cuales se suman, ¿no? Otra característica común es que se gestiona los servicios de movilidad con una visión metropolitana, que en esto también coincidimos con Barcelona, El que no solamente veamos el transporte público como algo de ciudad, sino como lo vemos desde un ámbito metropolitano, porque tenemos claro que la movilidad de toda la metrópolis, de todas las ciudades del ámbito metropolitano, nos afecta. Y la única manera de abordar la movilidad es desde esta visión metropolitana, que afortunadamente tenemos en Barcelona. Y os recuerdo que la M de TMB es la M de metropolitano, o sea, que está en nuestro ADN y en nuestra forma de gestionar, pero esto nos sirve para reforzarnos en esta idea, ¿no? Generalmente el transporte público colectivo se gestiona con medios propios, mientras que otros medios de movilidad, como hablaba antes, como la bicicleta, o se gestionan integrando proveedores, es decir, no se hace de manera interna, sino integrando proveedores externos. También generalmente se gestionan, como decía antes, también los servicios de consultoría internacionales, y generalmente lo que hay es un grupo que suma distintas sociedades. Estas sociedades con especificidades según el servicio, según la localización, el modo de gestión, si es propio o con proveedores, etc. Bueno, estos criterios que hemos visto como repetidos son los que pretendemos
pretendemos desarrollar nosotros también en nuestro plan estratégico y definir, que básicamente supone reforzar lo que ya estamos haciendo, pero está bien a veces pararse y ver qué está haciéndose en otros lugares por ver si el camino es correcto, y esto nos ha permitido hacer algunos ajustes, pero básicamente reforzar la estrategia que TMB tiene. Bueno, se ha identificado como elementos clave en todos ellos la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa. Todas las ciudades lo tienen como elementos básicos y fundamentales. La tecnología y la innovación. El mobility as a service es algo común, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Y el desarrollo y diversificación de negocios y alianzas. Es decir, el mundo cada vez es más complejo, más entrelazado, y efectivamente, pues entre todos ellos, hay una unión de la búsqueda de alianzas, ¿no? Y a nosotros nos sucede, en nuestros ámbitos internacionales, a veces tenemos proyectos donde competimos con algunas de estas ciudades o algunos de estos otros operadores de transporte, y sin embargo en otros temas colaboramos. Y yo creo que esto tiene que ser una moda, un modo de trabajar importante, en esta mentalidad abierta de siempre buscar el máximo beneficio para nuestros servicios, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle porque si no me comería la presentación, pero básicamente, como decía antes, la sostenibilidad por las flotas eléctricas es algo muy, muy importante. Los aspectos sociales, desde el punto de vista de sociedad, la responsabilidad corporativa, también son importantes. La tecnología para dar respuesta a las necesidades, la innovación, la oferta de servicios más innovadores. La apuesta por mejorar la experiencia de usuario es algo que está absolutamente recogido. El Mobility as Service, que es uno de los grandes retos que tenemos, y ya no como TMB, sino retos como administraciones, como sociedad, como conjunto de operadores. Es algo en lo que estamos todos trabajando y tenemos que confluir y ver cuál es nuestra estrategia más oportuna, teniendo en cuenta lo que existe, ¿no? Es decir, el definir la movilidad como un servicio y que el ciudadano lo vea como un servicio desde la primera a la última milla, ¿no? Y como decía antes, la búsqueda de alianzas y sinergias, etc. Bueno, este es el entorno del benchmarking, que tiene su propio documento específico, pero estas son las conclusiones importantes. ¿En qué entorno? Esto es un análisis que hemos hecho. ¿En qué entorno nos encontramos? Pues un entorno de instituciones, de distintas instituciones, que como decía antes, hemos hablado con todas ellas, tanto desde la Generalitat, Área Metropolitana, Autoridad del Transporte Metropolitano, Ayuntamiento, como el resto de ayuntamientos del área metropolitana. Hay que tener en cuenta que TMB presta servicio a 11 municipios del área metropolitana en un territorio donde viven 2,5 millones de personas. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y además en los que hay distintos planes y estamos trabajando coordinadamente con todo ello. Es decir, TMB no quiere hacer algo diferente de lo que plantean, no podría ser lo que plantean los planes de metropolitanos o los planes directores de movilidad o los planes directores de infraestructuras de la Generalitat, o los distintos planes de movilidad urbana del Ayuntamiento de Barcelona o de cada uno de los ayuntamientos, ¿no? Todo esto lo tenemos que hacer en este entorno. Hemos hecho un análisis profundo bajo 7 aspectos. El político, como decía antes, donde hay una serie de planes que existen y por supuesto que los vamos a respetar y a aportar en lo que podamos. En un entorno económico complicado, más complicado que nunca. Es decir, yo suelo decir, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas en un momento absolutamente crítico donde ha habido una pérdida de ingresos que vosotros sabéis que es muy importante. TMB habrá perdido entre el año 2020, 2021 y 2022, una cifra de ingresos por encima de los 500 millones de euros. Es decir, 500 millones de euros menos que hemos ingresado por la pérdida de viajeros. Y este es un contexto absolutamente crítico, como no se ha vivido nunca en la historia, y ojalá no se vuelva a vivir, pero esta es nuestra realidad y este es nuestro entorno. Y tenemos que vivir
y saber adaptarnos a esta situación económica tan terrible que estamos teniendo, ¿no? En un contexto también que hemos analizado social, que afecta enormemente a nuestro servicio, afecta enormemente al transporte público, con un envejecimiento progresivo de la población, con un COVID que ha afectado al desajuste entre la oferta y la demanda, también enormemente. Y esto para un operador de transporte como somos es muy complicado. Esto hace que sea muy, muy, muy difícil, que haya sido extraordinariamente difícil durante esta crisis ajustar la oferta y la demanda con los límites y rigideces que tenemos como cualquier operador de transporte, rigideces de infraestructura, rigideces de personal, pero hemos intentado ser muy flexibles y lo hemos sido, y aquí sí que quiero agradecer además especialmente al esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de TMB y también de todos los sindicatos de TMB que han sido generosos en este permitir estos ajustes, ¿no? Pero este entorno social sí que ha sido un entorno pues muy complejo, pero que además ha venido para quedarse. Es decir, tenemos que ser capaces de adaptarnos a este entorno social nuevo que se produce. En un entorno tecnológico absolutamente revolucionario también, con una transformación digital, con el Big Data, la inteligencia artificial, la automatización de procesos, de servicios, que esto nos cambia, pero tenemos que estar muy por delante y tenemos que anticiparnos a estos cambios, tenemos que estar preparados en estos procesos de adaptación digital, porque nos van a dar seguro nuevas oportunidades y servicios. Y este es un entorno que también hemos tenido que analizar muy importantemente, ¿no? El entorno ecológico, pues, ¿qué decir de esto, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible, donde la humanidad está en claro riesgo y las ciudades somos una parte importantísima de esta problemática, y el transporte público y el transporte en general, la movilidad, es uno de los factores críticos, ¿eh? Y aquí este entorno también es importantísimo, y este plan estratégico tiene un marcado, como ha dicho la presidenta antes, un marcado perfil ecológico, sostenible y medioambiental, ¿no? También el entorno legal es un entorno que también hemos tenido que analizar, muy importante, porque lógicamente TMB tiene que actuar dentro del marco legal que existe, que es propio, específico de Cataluña, específico de Barcelona, y donde tiene algo que lo complica, pero que a su vez es una gran oportunidad. Lo complica porque TMB, como sabéis, desde el punto de vista económico, depende de las aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona, del Área Metropolitana de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña e incluso del Estado también, ¿no? Pero esto, que es una dificultad de sumar a administraciones diferentes, esto es una fortaleza también, ¿eh? Porque nos permite trabajar de una manera mucho más coordinada, y creo que este es el camino, ¿eh? Y bueno, este es el entorno legal en el que estamos, que tenemos que reforzar. Y por supuesto, la S de sanitario, donde toda la situación que ha habido pues ha hecho cambiar muchas cosas, muchos paradigmas, y donde ha habido que hacer un gran esfuerzo. Este contexto de estos siete aspectos es el que se ha analizado de manera importante, se han llegado a conclusiones, y a partir de ahí, de estos siete entornos, hemos llegado a una misión, una visión, unos valores que creemos que son importantes de definir, que son una aportación, sin más, sobre lo que ya existía. O sea, no hemos venido aquí para cambiar lo que es TMB, pero sí hemos venido para aportar estos nuevos matices, estos nuevos enfoques que creemos importantes, ¿no? La misión es la de ofrecer servicios integrales de movilidad pensando en el ciudadano, incluyendo metro y autobuses. Y además esto lo resaltamos porque, lógicamente, la parte más importante, la parte que más nos afecta, es el metro y los autobuses, que es para lo que hemos nacido y para lo que hemos nacido para dar servicio a la ciudadanía de Barcelona, ¿no? Pero sin dejar de ver hacia este entorno de servicios integrales de movilidad. Pero siempre pensando en el metro y autobuses como eje central, por una razón básica: es que el metro y los autobuses son
el elemento que soporta la mayor parte de la movilidad de Barcelona y del área metropolitana. Es decir, el metro y los autobuses de TMB suponen más del 60% de toda la movilidad de toda la movilidad en transporte público de todo el área metropolitana. El metro y los autobuses supone una parte importantísima de toda la movilidad, solamente comparable en cifras a la movilidad andando, a la movilidad activa, ¿no? Y este es nuestro gran peso, pero sin dejar de lado otros aspectos, ¿no? Queremos contribuir a la mejora de la movilidad, al desarrollo sostenible, al servicio excelente a la ciudadanía. La ciudadanía, por encima de todo, está entre nuestra misión. Y además, desde dos aspectos que hemos analizado la ciudadanía. Primero, como propietaria de TMB, no podemos olvidar que somos una sociedad pública y que nuestros dueños son los ciudadanos y las ciudadanas. Y segundo, los ciudadanos y las ciudadanas son los que reciben el servicio que nosotros damos. Con lo cual, tenemos esta doble responsabilidad, y esta responsabilidad desde el punto de vista de servicio excelente. Y, por supuesto, como empresa, y especialmente como empresa pública, las políticas de igualdades, de oportunidades y responsabilidad social tienen que estar por encima de todo y en la cabecera de todas nuestras actuaciones. Y también, en lo que decía antes, en la eficiencia de la forma de utilizar los recursos públicos. Y aquí, permanentemente, tenemos que hacer todos los esfuerzos y más para mejorar y para ser eficientes. La eficiencia no viene dada solamente por como empresa, como sociedad, y en la que tenemos que hacer todo por ser eficientes, sino tenemos que hacer especialmente por este factor de sociedad pública, donde tenemos que ser especialmente eficientes y tenemos que ser más eficientes en esta utilización que cualquier sociedad privada. Y esto lo tenemos que trabajar y tiene que estar en nuestro ADN permanentemente. Esta es la misión con estos aspectos: servicio, ciudadanía, etc. Y la visión de todo esto la marcamos desde el primer punto. Como decía al principio, somos ambiciosos. Queremos una empresa de movilidad ciudadana referente en el mundo. Y lo somos y queremos seguir siendo y cada vez con más fuerza. Por eso vamos a traer el Congreso de la UITP, de la Unión Internacional de Transportes Públicos, del 2023 a Barcelona. Y lo vamos a traer porque hemos sido seleccionados, Barcelona ha sido seleccionada para ello. Y como ya luego veremos, es una grandísima oportunidad para nosotros y queremos ser referentes, que se nos conozca. Que se nos conozca bien y que cuando se habla de gestión de transporte público se mire a TMB. Bueno, ¿por qué queremos ser referentes? Por la gestión integrada de estos servicios de metro y autobuses y otros, por el compromiso con la sostenibilidad urbana y el medio ambiente. Queremos ser referentes en ello, ya lo estamos siendo y lo vamos a ser más en los próximos meses con los nuevos proyectos que llegan, por la calidad técnica y por la calidad percibida por la ciudadanía. No basta con que lo hagamos, sino que además es importante que la ciudadanía lo perciba, y no solamente la ciudadanía y sus grupos de interés. Nos parece muy importante. Por la eficiencia de los procesos, por la optimización de los recursos, queremos ser referentes en esto también. No solamente hacerlo bien, sino ser referentes en innovación aplicada a la tecnología para mejorar el servicio, siempre con un objetivo, ¿no?, claro, de mejora. Queremos ser referentes también por los valores que proyecten las empleadas y empleados de TMB en su comportamiento diario. Aquí es evidente que la primera imagen que se proyecta de TMB es la imagen que proyectan los conductores, las personas que están en el metro, los trabajadores y las trabajadoras. Este es el primer impacto y es muy importante que lo asumamos, que lo tengamos en cuenta y que el comportamiento y el trabajo sea excelente, que lo es, pero en esto no debemos de perder no debemos dejar de hacer ningún esfuerzo en esta línea, ¿no? Y también queremos ser referentes por el compromiso que TMB tiene que tener con la sociedad y con la ciudadanía en todos los aspectos, y con la propia plantilla.
decir, aquí sí que queremos recordar que la ciudadanía, a través de las administraciones, aporta mucho dinero al transporte público y a TMB. Y esto nos exige, además de gestionar bien, además de dar el mejor servicio, también estar comprometidos con la sociedad y con los valores y comprometidos con la propia plantilla de TMB. Los valores, se han recogido los valores importantes en este plan estratégico, en estos compromisos que, como decía antes, son con los trabajadores y trabajadoras, son con la ciudadanía y con los grupos de interés, entendiendo grupos de interés tanto administraciones públicas como entornos públicos y privados, como absolutamente todos los aspectos, sindicatos, administraciones, etcétera, la sociedad en general, ¿vale? Y los valores que queremos proyectar son: el primero es la vocación de servicio público y servicio excelente, la gestión eficaz, eficiente, el comportamiento socialmente responsable, los valores de oportunidad, diversidad, integridad, honestidad y respeto, valores que tienen que estar perfectamente recogidos, como decía antes, en nuestro ADN, la transparencia, que además es que no puede ser de otra manera como empresa pública, el compromiso de todos, de todos, y aquí especialmente de todas las personas que estáis hoy en esta sesión, ¿no? y que lo veis, necesitamos el compromiso de absolutamente todos, ¿no? Y de todas. El liderazgo y el trabajo en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Esto es uno de los factores que yo creo, en los que creo que tenemos que mejorar. Y tenemos que permitir el liderazgo de los responsables de las distintas áreas. Hay que asumir este liderazgo. Y hay que asumir este liderazgo como responsables, como trabajadores, como empresa, en todos los aspectos, ¿no? Otro de los valores importantísimos es el del reconocimiento, igualdad, equidad y el crecimiento personal y profesional. Somos una de las empresas más mayores en Cataluña en número de personas y tenemos que garantizar esto y queremos que los trabajadores tengan y las trabajadoras tengan la oportunidad de crecer personal y profesionalmente y se desarrollen personal y profesionalmente y desarrollen a sí mismo la propia empresa, ¿no? Y también, por último y no menos importante, la ambición innovadora de vanguardia tecnológica y de mejora constante. Los que trabajáis más conmigo, no sé, creo que me conocéis en este sentido, creo que la autocrítica, el espíritu de mejora constante tiene que ser absolutamente fundamental y tiene que ser uno de los valores fundamentales, Esto no significa que las cosas no las estemos haciendo bien. Creo que siempre hay margen de mejora, siempre hay que marcarnos objetivos en hacer las cosas mejor cada día. ¿Cómo nos organizamos desde el punto de vista de negocio y de estructura societaria? Aquí no hay grandes novedades con lo que ya tenemos, pero sí se reafirma lo que hemos visto en otras ciudades, se reafirma lo que está haciendo desde TMB, con unos pequeños matices que hemos aprovechado para corregir. Básicamente, yo diría, tenemos una sociedad que es FMB, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, que conocéis, que gestiona el metro a través de la concesión directa del área metropolitana. Tenemos otro operador de transporte, otra empresa, que es TB, Transporte Barcelona, que gestiona el bus urbano y metropolitano del área de metropolitana de Barcelona y de Barcelona. Tenemos otra sociedad que es Proyectes y Servicios de Movilidad, SAPSM, que gestiona servicios de movilidad. Y tenemos otra sociedad que es TMBSL, que la vamos a enfocar directamente hacia el negocio exterior, es decir, separando un poco los ámbitos, separando metro, separando bus, separando los servicios de movilidad y separando TMBSL, además de tener la Fundación TMB. ¿Cómo está estructurado? Y para que quede absolutamente claro, porque yo he visto dudas cuando he llegado de qué actividad se hace desde cada lugar. Bueno, el metro y el bus, como he dicho, son los servicios de gestión directa del área metropolitana. Los ingresos están sujetos a un contrato programa con ATM,
Es decir, tanto Metro como Bus tienen un contrato programa con ATM. No así PSM ni TMBSL, que no tienen contrato programa y funcionan con recursos propios y los recursos que va buscando en el exterior. Es decir, no queremos que haya aportación pública ni para PSM ni para el negocio TMBSL. La aportación pública está para Metro y para Ebus, donde se realiza los servicios a través de contrato programa. Metro y Bus se realizan con recursos propios, con el personal propio, como todos conocéis. Esto no va a variar. Esto es una decisión estratégica de que siga siendo así. Y lo digo porque en otros operadores hay debate. En TMB no existe este debate. Es decir, el Bus y el Metro se desarrollan con servicios propios. Y los servicios de movilidad de negocios exteriores, estos sí se realizan tanto con recursos propios o integrando proveedores o con partners externos. Esta es un poco la gran diferencia. Lógicamente, el Metro y Bus son el entorno mayoritario de nuestra actividad, tanto en volumen, en personal, etc. Y desde el punto de vista geográfico, en el ámbito del área metropolitana de Barcelona trabajamos en el Metro, en el Bus y también en PSM, Servicio de Movilidad. Y el negocio exterior, que es TMBSL, es todo el negocio fuera del ámbito metropolitano. Yo por separar un poco las actividades. Y la fundación, como vosotros sabéis, pues tiene básicamente necesidades de transporte público y movilidad sostenible, la responsabilidad social corporativa para impulsar esto en todas las empresas del grupo TMB, desarrollar proyectos sociales, culturales, educativos y cívicos, y también, y esto es importante, conservar y divulgar el patrimonio histórico del transporte público, que en este momento, con los centenarios, pues va a hacer que esto todavía tenga más importancia. Desgraciadamente, en un momento de crisis económica, con lo cual las limitaciones económicas son importantes, pero seguimos teniendo ese. Esto se estructura como una organización societaria desde AMB, en la cual Metro y Bus pertenecen al 100% al área, PSM, como proyecto de servicios de movilidad, pertenecen al 50% a cada una de ellas, y TMBSL es una sociedad que hacemos colgar al 100% de Transporte Barcelona, de TB, y que además es la sociedad desde la que queremos tener participaciones con sociedades externas y distintas sociedades que podamos crear en el exterior, en partenariado, buscando fórmulas externas. Y lo hacemos así, colgando al 100% de TB, porque esto nos favorece la gestión desde el punto de vista de reglamentos europeos, etcétera, y hace que queden preservados totalmente todos los intereses del Metro y del Bus como sociedades públicas. Y luego tenemos la Fundación TMB, en la cual participan tanto FMB, Metro, Proyecto de Servicios de Movilidad, TB, Bus, y también, en este caso, dos fundaciones externas, colaboradoras, que colaboran con nosotros, con la ONCE y ECO. La organización de TMB, en el ámbito, desde el primer ámbito, está formada por el área metropolitana, que es quien designa al Consejo de Administración de TMB. Este Consejo de Administración tiene, por un lado, una presidenta y un vicepresidente y un consejero delegado, que son nombrados, que son los que nombra este Consejo de Administración. Y tenemos un comité de dirección que está formado por las personas que aquí veis, donde están representados, quieren estar representadas las distintas áreas de la empresa, desde Metro, Bus, personas, los servicios corporativos, tecnología, marketing, negocio internacional, negocio corporativo, administración, finanzas, clientes, vía jurídica, control de gestión, la parte de responsabilidad social corporativa con mujer y diversidad y comunicación y relaciones institucionales. Este es el comité de dirección, el cual tiene una comisión permanente con una visión permanente en este comité, y además todo esto está apoyado por el Consejo Asesor del que hablaba antes, que se ha creado para desarrollar esta organización.
Este Consejo de Asesor está formado por 22 personas que pertenecen a organizaciones y sectores muy significativos de la sociedad, como decía antes, en ingeniería, en infraestructuras, en entorno socioeconómico, entorno social, cultural o movilidad. Ha tenido varias reuniones y el objetivo es que este Consejo de Asesor participe o apoye aquellos proyectos que sean importantes o estratégicos desde TMB. Hemos tenido ya dos o tres reuniones a lo largo del año 2021 y esto va a tener continuidad en los próximos tiempos, donde presentaremos y con quienes contaremos para presentar aquellos aspectos más relevantes donde nos puedan ayudar. Uno de los aspectos que hemos presentado, por ejemplo, el Consejo Asesor, es el estudio del valor económico y el valor social de TMB, que ha sido muy importante, donde se ha estudiado y donde se ha calculado el valor que tiene TMB con respecto a la sociedad. Y ya voy a ir terminando. Los ejes estratégicos en los que está valorado, en los que se ha definido este proyecto, por un lado, el eje de los servicios de movilidad, donde están las mejoras de la red de metro y bus, que esto se aplicará en muchos proyectos. Otro eje estratégico son los nuevos negocios. Queremos conseguir nuevas fuentes de ingresos para que potencien los ingresos no tarifarios en TMB y realmente ayude económicamente a la gestión económica de TMB. Otro eje estratégico son las personas. Queremos crear una nueva cultura de empresa en la que las personas sean el eje esencial de la actividad, fomentando el trabajo en equipo y el talento de las personas. Este es otro de los ejes estratégicos, sin duda. Otro eje es la sociedad, con los compromisos con la sociedad, poniendo énfasis en aspectos como la accesibilidad universal, el civismo, la convivencia y mejorar la seguridad, aparte del desarrollo sostenible, que es otro eje fundamental, que es la sostenibilidad y el medio ambiente. Uno de los ejes prioritarios. Otro eje estratégico en el que hemos dividido es la eficiencia y la eficacia, como decíamos antes. Otro eje estratégico es la transformación digital. Otro eje estratégico es en los valores y la cultura, es decir, la cultura que decíamos antes con los valores de transparencia, asunción de responsabilidades, igualdad, integridad, etc. Y por último, otro eje estratégico es el de los entornos institucionales, donde queremos que la reputación de TMB crezca, donde TMB se vea como una sociedad que aporta a la sociedad y con participación activa en los distintos ámbitos de la sociedad. Y ámbitos institucionales o universitarios, proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y estos ejes estratégicos se desarrollan unas líneas estratégicas. Las líneas estratégicas en metro van en la línea de mejorar e incrementar la oferta de servicio, renovar y ampliar el material móvil ferroviario con criterios de sostenibilidad, adecuar y ampliar las infraestructuras y los servicios ferroviarios, los sistemas ferroviarios, para poder mejorar el mantenimiento y la eficacia energética, y también en impulsar nuevos modelos de servicio, operación, para mejorar la calidad y la seguridad. Estas son las líneas estratégicas de metro que definimos: oferta, material móvil, infraestructuras y los nuevos modelos de servicio, operación y mantenimiento. En bus hemos definido cuatro líneas estratégicas que van también en esta misma línea: una, mejorar e incrementar el servicio; otra, la flota con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética; otra, las propias infraestructuras para mejorar el mantenimiento y la eficiencia energética y la sostenibilidad; otro es impulsar los nuevos modelos de servicio y mejorar la calidad de servicio y la intermodalidad. Y otra de las líneas estratégicas, además de las de bus y de metro, es la de servicios de TMB, donde también hablamos de aspectos importantes como líneas, que son la mejora y la experiencia de viaje desde el punto de vista de colectivos de usuarios, los nuevos servicios de la movilidad de valor añadido e impulsar y ampliar los servicios de negocios corporativos.
Dentro de los ejes también hay otras líneas estratégicas ya más concretas, que son mejorar la gestión, la nueva cultura de empresa, un marco estable de colaboración, desarrollar el talento, la gestión de una empresa saludable, mejorar la comunicación interna, que creemos que es una de las carencias que se han detectado en todos los análisis y grupos que se han hecho, reforzar TMB como empresa innovadora, la tecnología como elemento de transformación, conseguir marcos estables de financiación. Esto es un tema que trasciende a TMB e incluso trasciende a distintos ámbitos. El otro día hubo una reunión de una comisión de economía de la Unión Internacional de Transporte Público, donde estuvieron operadores importantes europeos, y uno de los temas que se presentó por parte de TMB precisamente era esto, era el tema de los marcos de financiación, tanto en Europa como en nuestro país, ¿no? Y aquí sí que realmente pedimos permanentemente que haya un marco estable de financiación para el transporte. Tratando incluso sí que este, no tenim solucionat el problema tècnic en Gerardo. Llavors jo que volien durant l'acte posar-li una petita guinda. És una cosa molt xula, que ja l'any passat van tenir pues, una primera experiència i ens va semblar que era molt interessant. És una experiència en la qual han participat, i ho dic per posar-ho una mica en valor, més de 500 persones. És una iniciativa dels propis treballadores i treballadors de TMB que ens van proposar enregistrar una cançó amb el transport públic com a protagonista. Després de moltes setmanes de molta feina, en les quals hem intentat des de la direcció donar pues, tot el suport tècnic també necessari, ara tindrem l'oportunitat de veure-ho en primícia. Aquest vídeo el veurem ara per primera vegada i jo el que us demano és que ho compartiu, perquè l'hem de fer molt viral, que es pugui veure arreu de tot el món, com va passar l'any passat, que es pugui veure per milions de persones, perquè jo crec que d'alguna manera aquest vídeo mostra l'orgull de pertinença de TMB de tots els seus treballadors i treballadores. Anem a veure-ho i, mentrestant, a veure si podem solucionar el problema tenit en l'ordinador de Gerardo. Después de haber pasado tanto tiempo, lo malo se acabó. Despertarem aviat d'aquesta història com si hagués estat un mal son. Sigue adelante, sin mirar atrás, i mai oblidis aquells que ja no hi són. Al fin ya llega. Once together, we're going to smile again. Deciros que sois lo más importante y hoy os vuelvo a ver. Sigue adelante sin mirar atrás. Y mai oblidis aquells que ya no hi son. Al fin ya llega, tenemos cerca la nueva. I tot vol
Bueno, pues com veieu, jo crec que ha quedat fantàstic el vídeo. La qualitat, en diuen, en l'emissió per Zoom no és la més adequada, però quan ho tingueu en el vostre WhatsApp o pugueu veure en l'ordinador des de YouTube, es veurà la millor qualitat que en la retransmissió que estem fent en directe. Bueno. Em sembla que hem pogut recuperar a Gerardo i sí, el seu ordinador ja funciona. Yo creo que sí, me oís, ¿no? En este momento. Perfectamente, Gerardo. Yo creo que ha sido el propio sistema, la tecnología que es inteligente y ha pensado que estaba ya dando, contando demasiadas cosas y llevando demasiado tiempo y por eso me ha echado automáticamente. No, es broma, la verdad es que he podido ver el vídeo y vamos, solamente puedo darle enhorabuena a todos los que han participado, a todos los, vamos, me parece una iniciativa estupenda y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y yo estaba terminando ya con Gerardo, si me permites un momentito, porque la presidenta veo que todavía está con nosotros, que tenía alguna dificultad de agenda y a lo mejor se tenía que ausentar en la última parte, pero veo que aún está y ha podido ver el vídeo, que no teníamos claro si iba a poder verlo o no. Nada, que quería preguntarle qué te ha parecido, Laia. M'ha encantat. La veritat és que em fa molta il·lusió haver-lo pogut veure. El Gerardo me l'havia passat just quan començava l'acte, però no l'havia pogut veure. Per tant, l'he vist com vosaltres i és fantàstic. És el millor missatge que podem donar com a companyia. És un gran missatge. I, a més, tenim, efectivament, la celebració immediata del centenari del bus que ens serveix per reforçar la importància d'aquest servei. Per tant, gràcies per haver-ho fet possible i per haver contribuït a llançar aquest missatge d'optimisme arreu. Molt bé. El difondrem. Les gràcies han de ser per les persones que han tingut la iniciativa i les 600 persones més que han participat en un treball realment intens i formidable. Pues endavant, Gerardo. Sí, bueno, no, yo ya estaba terminando y no quiero ya aburrir más con el tema. Con mi presentación. El plan estratégico, como decía antes, hay unas líneas estratégicas, hay unos ejes estratégicos que al final se concretan en más de 80 proyectos. Estos más de 80 proyectos son los que vamos a ir desarrollando en estos años sobre estas líneas que hemos dicho. Y estos proyectos llevan temas tan importantes como la mejora de servicios que antes se han dicho, las ampliaciones de líneas de metro, las nuevas cocheras, las mejoras de servicios de bus, la mejora de la velocidad comercial, la tecnología, temas internos de personal, la T-movilidad, temas de lucha contra el absentismo, temas de mejora de salud. Bueno, hay muchísimos elementos desde el punto de vista de calidad, el centenario de bus en el 2022 y el centenario de metro en el año 2024, que también será otro hito. Temas del patrimonio, temas de... Bueno, son más de 80 proyectos que son los que han salido de todo este, de fruto de este trabajo y que vamos a ir desarrollando en estos próximos 4 años. El documento está compartido, lo tenéis, con lo cual yo creo que no merece la pena yo que me extienda el detalle de cada uno de ellos. Yo creo que lo importante son los ejes, las líneas, la misión, la visión. Y simplemente terminaría diciendo que el plan es muy ambicioso, abarca muchas actividades que son las actividades nuestras y es la hoja de ruta de lo que queremos hacer en estos próximos 4 años. Molt bé. Havíem previst un petit temps per si algunes persones havien formulat algunes preguntes, tenint algunes qüestions recollides. Gerardo, la primera cosa que pregunta alguna persona és, en aquest context econòmic tan advers que has explicat abans, com finançarem tots aquests projectes, tots aquests plans, tot aquest projecte, la quantitat enorme de projectes i d'activitats i d'objectius que ens plantegem en el pla estratègic? Com ens ho farem? Bueno, esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que, como decimos al principio, este contexto, el plan estratégico lo estamos haciendo en un contexto realmente complicado, con una caída de ingresos importantísima, pero sin embargo, en un contexto en el cual estamos haciendo un proyecto más ambicioso que nunca, de una TMB más ambiciosa en cuanto a medidas, a proyectos. Yo diría, por un lado, esta financiación no la podemos hacer solos desde TMB,
la tenemos que hacer en conjunto con otras administraciones y la vamos a hacer. De hecho, hay grandes proyectos de infraestructuras que no son infraestructuras que vaya a desarrollar TMB, sino son infraestructuras que va a desarrollar en concreto la Generalitat de Cataluña, como la línea Nou, que clarísimamente es un proyecto, más de país incluso, ¿no? Pero hay numerosas infraestructuras, numerosos elementos que lo vamos a hacer de esta manera, pero lo vamos a hacer con el apoyo de, y con la búsqueda de dinero por todos los lados. Están los distintos fondos de las administraciones públicas, están las aportaciones de los ayuntamientos, está la eficacia que podamos hacer en la gestión. O sea, realmente tenemos un plan de financiación de todos estos proyectos y es el que estamos trabajando conjuntamente con todas las administraciones. Generalitat de Cataluña, Área Metropolitana de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona y también en las negociaciones que tenemos permanentemente con el Estado. También hay una pregunta en relación a las expectativas de TMB sobre aquellos proyectos que presentamos a los fondos europeos de Next Generation. Estamos a la espera, nuestras expectativas son altas. Sabemos que todo lo que hemos presentado ha sido aceptado, lo cual no quiere decir que haya sido aprobado todavía, porque todavía esto no se ha dado, pero se han presentado numerosos proyectos. Se han presentado proyectos tanto directamente con el Ayuntamiento de Barcelona, que una parte de sus proyectos de movilidad, una parte muy importante, la ha dedicado a TMB, con una parte muy importante de los proyectos del Área Metropolitana de Barcelona y con una parte muy importante de algunos ayuntamientos del Área Metropolitana que también han puesto tanto la flota de autobuses verde como temas digitales y también con la Generalitat de Cataluña, que está incluyendo la compra de metros de trenes nuestros entre los fondos del Next Generation. Con lo cual, yo diría que de momento las expectativas son buenas. Nuestros proyectos nos consta que han sido bien valorados y bien aceptados. Y vamos a ver si esto también nos ayuda realmente a financiar. Tenemos aquí proyectos como otros que también esperemos que tengan oportunidad, como el proyecto del hidrógeno, que es un proyecto próximo, que también queremos que estén ahí. Con lo cual, yo diría, en resumen, que de momento no tenemos respuestas, se han presentado, y que espero que tengan éxito y buena valoración para que realmente recibamos fondos de estos proyectos Next Generation. Una pregunta, diu, moltes gràcies per l'exposició. Donada la gran quantitat de projectes del Pla Estratègic que avança fins al 2025 i més enllà, quins criteris seguirem per prioritzar la seva execució i poder tenir un calendari de treball per aquest període? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de priorización, yo creo que hay proyectos que son prioritarios per se. La mayoría de estos proyectos son prioritarios sin ninguna duda, es decir, hay que hacerlos sí o sí y hay que sumar los distintos proyectos. Pero yo diría, los ejes fundamentales, yo casi diría tres ejes fundamentales. Uno, el tema de la sostenibilidad, los proyectos sostenibles. Dos, el tema de la digitalización. Y cuando hablaba de sostenibilidad no solamente hablo de vehículos, sino hablo de mejora de la sostenibilidad, la mejora del propio servicio de transporte público, la digitalización como otro eje, y otro eje importante que me parece que es fundamental es el tema de las personas. Este es otro eje en el cual queremos priorizar también los proyectos. Y a una otra pregunta que digo, que cuando hablen de diversificación de negocios, ¿en qué servicios estén pensando? Bueno, estamos pensando, se ha pensado en el plan estratégico, en una reflexión sobre efectivamente cuáles tienen que ser. Esta pregunta es la propia reflexión que se va a hacer a lo largo de este proyecto. El primer proyecto, que esto sí que está definido, es el proyecto de la bicicleta pública metropolitana. Este es un proyecto que está haciendo conjuntamente con el Área Metropolitana y conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, que se va a desarrollar a través de PSM, de nuestra sociedad, de proyectos y servicios de movilidad, y que está ya muy avanzado. Es un proyecto que permitirá que en el Área Metropolitana y en un número importante de municipios del Área Metropolitana haya un servicio público de bicicleta pública con una visión, además,
de intermodalidad con el transporte público por nuestra parte y que permita hacer un movimiento interno en bicicleta en todos estos municipios y que además luego pueda tener en el futuro su interrelación con Barcelona. I una última pregunta. Quina valoració fent de la recuperació del transport durant l'any 2021 i de la situació econòmica de l'empresa? Bueno, realmente la situación es compleja, como he dicho antes. La pérdida de ingresos ha sido muy importante. El año 2020, TMB y los operadores de transporte público perdieron en el entorno cerca del 50% de sus viajeros de antes de la crisis. En el año 2021 estamos llegando a unos índices de recuperación de aproximadamente, estaremos en el entorno cerca, todavía no llegaremos al 70% de recuperación, es decir, hemos avanzado 20 puntos y además esto ha sido progresivo a lo largo del año. Las últimas cifras ya nos sitúan por encima del 80% e incluso del 85% de recuperación y en hora punta todavía con una recuperación mayor de este 85%. El año 2022 esperemos que crezcamos todavía más, pero todavía no estamos en el 100%. Esto nos hace que la pérdida de ingresos todavía siga siendo importante. Por eso necesitamos del esfuerzo de todos, del esfuerzo de los proyectos, del esfuerzo del ahorro en la gestión, del esfuerzo de la búsqueda de financiación ajena y externa, como decía antes. Una gran parte importante del trabajo que estamos haciendo desde el equipo de dirección es buscar fondos con otras administraciones, buscar fondos en Europa, buscar fondos en Madrid, etcétera, que compensen esta caída de resultados. El año 2020 lo conseguimos, el año 2021 estamos en ello, no sabemos cómo terminará el año todavía y estamos en este trabajo intenso para compensar esta caída de ingresos, pero que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Muy bien, pues vamos a poner ya punto y final a este acto virtual, deseando, como deia al principi, que la propera vegada ho puguem fer presencial, ens puguem retrobar, saludar, abraçar, en fi, allò que dona caliu i que és el que pretenien també el motiu d'aquestes festes nadalenques, no? De poder-nos felicitar. Recordar-vos que teniu a la vostra disposició la documentació que s'ha presentat, que estarà també penjada a YouTube el vídeo del propi acte per si els vostres col·laboradors o qualsevol persona el vol tornar a visualitzar i que us demanem que viralitzeu, que compartiu moltes vegades el vídeo dels treballadors perquè milions de persones al món el puguin veure. I ara li passo la paraula a Gerardo, que volia finalment ja acomiadar l'acte i felicitar-los en Nadal. Sí, bueno, ya lo has dicho y lo ha dicho la presidenta, así que me gustaría finalizar el acto despidiéndome, deseándoos a todos y a todas muy, muy felices fiestas para vosotros, para vosotras, para vuestras familias, para vuestro entorno más cercano, pidiéndoos que os cuidéis mucho para que las fiestas las podamos celebrar de la mejor manera posible y para que el año 2022 pues sea un año excelente, mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo, por el trabajo de estos años, de estos periodos difíciles y como decía Santi, esperemos que lo podamos celebrar conjuntamente y cercanamente y con más contacto físico del que hemos podido tener hoy y en estos últimos tiempos. Pues vamos a dejar con la felicitación navideña que también podréis compartir con quien queráis a partir del mismo día de hoy, espero que se pueda, este pequeño vídeo que se ha registrado a modo de felicitación navideña de TMB. Gracias.